encuentro, ¿verdad?, de Rocha Moya con los de Villa Unión, la gente, ¿verdad?, pescadores y pues y algunos que solicitan sobre los apoyos. Este informe me pareció muy correcto porque el senador está viendo los problemas directamente de la gente de todas las sindicaturas de Sinaloa y obviamente pues aquí en Villa Unión no fue la excepción y fue muy buena porque hubo planteamientos, solicitudes de pescadores, de productores de leche, de solicitantes del módulo de riego de la presa Picachos y de la presa Santa María. Además, problemas de salud, problemas de educación y problemas de desplazados, solicitantes de tierra, de gente muy pobre que vive en la sindicatura y que se comprometió a darle salida como gestión ante las autoridades correspondientes, que es el gobierno municipal, el gobierno de estado y el gobierno federal. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se dé atención a toda la gente de escasos recursos, a toda la gente que nos ofreció Andrés Manuel en su programa de campaña y ahora en su programa de trabajo, que es los que menos tienen, los primeros, los pobres. Entonces vamos a seguir insistiendo en que se amplíe la cobertura del seguro del Insabi para atender a todos los que ocupan apoyo para la salud, a los de la educación, insisto, y a los madres solteras, a los discapacitados, a toda la gente que el neoliberalismo no lo vio. Hoy Andrés Manuel lo está viendo y qué bueno que empezó por los estados del sur como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y bueno, hoy está llegando aquí y nos pareció muy correcta la venida del senador y ojalá que a todas las sindicaturas que vaya la gente se atreva a hacer los planteamientos para que buscar soluciones en favor de ellos. Bueno, pues el presidente de la información, quien ha acompañado a un representativo, ha desplazado.